Han llegado las 7 de la noche. Es el momento para saber cuál será el tema que pondremos bajo los reflectores. El lugar donde el tema lo pone el Lo pone público. el público. Siete de la noche, último día de julio, 31 de julio, y vamos a bajarle un poquito a esto que está muy alto. Muy buenas noches, gente. Qué alegría, qué gusto, qué honor estar aquí una noche más de miércoles con todos y cada uno de ustedes aquí en esto que es los reflectores por la vida del Twitch. La verdad, un muy bonito momento mientras vamos, creo que es. Sí, una noche lluviosa aquí en San José de Costa Rica, está cayendo su buena dosis de agüita y bueno, para todos los que nos vean después en diferido también por la vía del YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que nos estén presenciando el programa, invitarlos para que nos acompañen si les es posible en las transmisiones de Twitch, que son lunes, miércoles y viernes, y también invitarlos a que se suscriban al canal de Twitch para que hagamos cada vez más grande esta comunidad. Somos ahorita, tenemos 12 suscriptores apenas aquí y confío mucho en que con la persistencia que le demos a este asunto logremos alcanzar esta meta de llegar a cada vez más gente. Confío bastante, Dios primero, en que vamos a tener éxito en este asunto. Y bueno, ya aquí tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Nacho, hermano de mil batallas aquí, que nos ha estado apoyando desde siempre. Y la verdad, un agradecimiento total a él y bueno, a toda la gente que siempre nos ha apoyado y que día y por una u otra razón quizás no estén aquí con nosotros por ahorita en esta noche de miércoles. A lo mejor se unen dentro de un ratico o no, pero aquí vamos a estar para charlar de lo que toque. Bueno, ahí Nacho nos está poniendo que toquemos el tema de lo de Lamine Yamal y bueno, me imagino que es el tema de esto de prensa rosa, que bueno, yo no soy muy amigo de estas cosas, pero en fin, si la gente quiere que hablemos de estas situaciones, pues está bien que mucho alboroto se ha hecho con eso de que supuestamente Lamine Yamal está saliendo con esta mujer, con Alex Padilla, y que ahora está saliendo con Aitana, esta artista. Bueno, no sé de qué género será. Si es reggaetón, entonces no es artista, porque el reggaetón no es arte. Ni siquiera se le puede considerar como tal esa basura, pero bueno. Y no, de hecho, después de que acusaron de infidelidad a esta tal Alex Padilla, y ahí luego no va saliendo tremenda foto de este hombre, de Lamine Yamal rodeado de viejas, de ahí lo que hace la plata, men, como se diría, por la plata baila el perro, dice mi mamá, y bueno, allá cada quien, gente. El que puede, puede, dicen. Uno de ahí, como no tiene ni un 5, tiene que de ahí, ver cómo mejora su situación de vida para ver si Dios primero llega uno en algún momento de su vida, alcanzar el sueño de tener una familia y todo eso. Y estamos trabajando constantemente en eso, porque sí, ese es un sueño que yo tengo para mi vida, llegar a tener una familia y de ahí, con la situación económica que ahorita tengo, no podría darme para aspirar a algo así. Hay que ir paso a paso y bueno, dichoso Lamín que tiene la dicha, la oportunidad de tener los recursos monetarios para tener una pareja y todo eso. Yo imagino que en parte por eso a mí no me han durado mucho las parejas, porque la situación económica ahorita actual mía no es la que le facilite a uno tener algo así, menos a largo plazo. Y bueno, tampoco están aquí para que les relate sobre mi vida, sobre mi situación. Así que bueno, vamos a ver. Ahí Nacho nos puso que también tocáramos este otro tema, lo que es campeonato Tico Aibar. Ya, bueno,
se había prometido que iba a haber VAR aquí en Costa Rica a inicio de la temporada, pero ya, ahora nos salen con esto. Vamos a hacer esta nota del diario La República. Ya no me la abrió. Vamos a hacer esta nota de La República y esta otra que también nos amplía un tanto más sobre eso. Esta nota que la firma Walter Herrera nos dice: oficial, ya hay fecha para el debut del VAR en el fútbol de Costa Rica. Y nos dice la nota: Centroamérica se encamina hacia un momento histórico del fútbol centroamericano con la próxima implementación del Video Assistant Referee o VAR. Según declaraciones de Osael Maroto, presidente de la federación, puedo confirmar que ya pasamos todos los procesos previos a que FIFA nos autorice. Estamos organizando 5 partidos en 1 o 2 días para correr todas las simulaciones para que nos certifiquen. Ya para el 7 de julio estaríamos listos, todos los equipos ya trabajan y el VAR es una realidad, dijo a TDMás. Y dice, la anticipación crece a medida que se acerca la fecha señalada para la Supercopa entre el Saprissa y Herediano. Bueno, al final no debutó, tengo entendido, para ese momento la chuncha es el VAR. Este avance tecnológico no solo representa un salto hacia la modernización del arbitraje en el país, sino que también posiciona a Costa Rica como pionero en la adopción de esta tecnología. No, pero yo tengo entendido que en Guatemala y Panamá ya hay VAR, ¿no es así? Pero bueno, la federación ha trabajado en estrecha colaboración con la UNAFUT y FIFA para asegurar que todos los requisitos y estándares internacionales sean cumplidos. Este esfuerzo conjunto incluye la organización de simulacros exhaustivos y la certificación de árbitro, así como la instalación de equipos tecnológicos en los principales estadios del país. El VAR, conocido por su capacidad para revisar decisiones clave durante los partidos mediante repeticiones y análisis de vídeo, promete mejorar la precisión y justicia en el arbitraje del fútbol tico. Con fecha límite acercándose rápidamente, tanto jugadores como aficionados. Bueno, a ver de cuándo fue esta nota, el 24 de junio. Veamos esta otra que es del 8 de julio. ¿Cuáles estadios en Costa Rica tienen el aval para utilizar el VAR? Y la nota la firma nuevamente Walter Herrera. La nota dice: actualmente 3 estadios han obtenido la certificación necesaria para albergar el VAR en Costa Rica, mientras que otros aguardan su aval para sumarse a la lista. El Estadio Nacional, conocido por su majestuosidad y capacidad para albergar grandes eventos deportivos, encabeza la lista de los estadios certificados para el VAR. Deciden el Morera Soto y el Ricardo Saprissa. Recientemente se ha anunciado que el Estadio Rafael Bolaño, donde Carmelita disputa sus encuentros en Liga de Ascenso, está en la búsqueda activa de la aprobación correspondiente, y eso me parece buenísimo. Y muy posiblemente veamos a varios equipos de la primera división, entonces tener a este estadio del equipo del Carmen de Alajuela como su casa por el asunto este del VAR. Se espera que este recinto se sume a los ya certificados tras evaluaciones realizadas este fin de semana por la FIFA en el país. A pesar de estos avances significativos, aún restan 10 estadios de primera por completar las modificaciones necesarias y recibir la certificación requerida para la implementación del VAR. Según la federación, el uso del VAR en el torneo nacional dependerá directamente de la finalización satisfactoria de estas adecuaciones por parte de todos los clubes. Y ahí sí, tener que acoplar a todos los... Uy, puchica, no puse la nota esa. Bueno, en fin, tener que acoplar todos los gallineros de este país, mi hermano, para que se pueda utilizar este asunto, el VAR, de ahí. ¿Qué va? Por ejemplo, el VAR en la plazoleta esta de Santa Ana o en el estadio, qué sé yo, el Allen Rigioni o el Chorotega, que supuestamente lo quieren hacer nuevo. Y bueno, a mí me extraña también que el Fello Mesa no haya sido tomado en cuenta para eso, o el propio municipal de Pérez León, que para mí el estadio de Pérez es un estadio que para mí se ha mejorado mucho, y también el Carlos Ugalde, que también es otro estadio al que le han metido su platilla. O sea, todavía no son los supercoliseos, pero son estadios que se les ha metido una inversión para que luzcan mejor de lo que lucían, qué sé yo, hace 20, 30 años. Saludo para Abdiel, que está aquí con nosotros, nuestro estimado Herediano 80.
Un abrazo, mi hermano, hasta allá, Texas. Espero que la esté pasando bonito allá. Juega ahorita el Real Madrid, dicho sea de paso, está en el primer tiempo, marcador de 0-0, y es el debut de Enrique Felipe con el Real Madrid Club de Fútbol. Nos dice también Nacho. Esa basura, dice Mike, totalmente, es que el reggaetón no es música, eso es basura que le hace un daño a lo que es el espíritu del arte verdadero. Claro, money, money, dice Nacho, así es, man, así es, lamentablemente esa es la realidad con muchas viejas, guste o no, pero así es. Y no lo dice uno por ser misógino, ni mucho menos. Todo el respeto para las mujeres, pero de ahí, tristemente así la situación con una cantidad importante de personas del género opuesto. La madre graba TikToks en casas de hombres, o sea, Yamal andaba con alguien bien jugado. Sí, sí, man, ya, y que tengan cuidado estos muchachitos con las viejas con las que andan, porque ya, y hay cada caso. Sí, Nacho, ya me imagino cuando un técnico se enoje y rompa la pantalla como el genio jardinero del césped, Xavi Hernández, o como le decía Vikingo Blanco, Xavi el jardinero, ¿cómo era? Pucha, se me olvidó. Bueno, le decía Javi de Gardener, pero luego le ampliaba. Ah, sí, Javi el jardinero, constructor, embajador y denunciante de periodistas y ahora demandante de trabajo. Qué madre con Xavi, o sea, yo no entiendo. O sea, el Barça quemó totalmente la carrera de Xavi. Ese pobre hombre no estaba listo para asumir una tarea tan importante como lo era dirigir el Fútbol Club Barcelona. Ahora, hey, habrá que ver cómo le va a Hansi Flick. Bueno, ayer el Barça y el AC Milan tuvieron su primer partido de pretemporada allá en Estados Unidos. Se empataron a 2 y el Barça ganó por la vía de los penales. Nos pregunta Abdiel, ¿por qué en Costa Rica somos tan doble moral y no dejamos que la cerveza y el licor patrocinen el fútbol? Eso ayudaría mucho a tener más recursos. Bueno, ahorita te leo otro comentario. Primero vamos a tocar el tema, este primer tema que tocas, Abdiel, que como yo insisto, aquí los reflectores, el tema del que vayamos charlando lo pone el público. Ustedes nada más me tiran ahí en el chat algo diferente, qué comentar, y aquí le damos, men. Y de ahí, el tema de que las marcas de cerveza y todo esto patrocinan el fútbol, para mí ya debería ser una realidad, y no entiendo cómo el Frente Amplio, men, que no quiero meter política aquí, pero de ahí hay que tocar este tema, que de ahí me parece incongruente que a la vez que el Frente Amplio busca que se despenalice el tema del cannabis, y a la vez se pone una actitud más papista que el Papa. O sea, yo habría esperado eso de, qué sé yo, de Nueva República, estos partidos de corte religioso, pero el Frente Amplio, men, me parece bastante, bastante, bastante raro esta situación. Y lo digo yo siendo alguien que no tiene un mal concepto sobre la labor del Frente Amplio, más allá del apoyo que le den a ciertos gobiernos de ciertos países que ahorita no quiero mencionar, pero ya, y lamentablemente esto le rebaja mucho también, ¿cómo decirlo? El vender sus propuestas a la gente me parece totalmente incongruente con lo que profesa este partido, pero bueno, allá cada quien. La verdad es que hoy en día muchos partidos de lo que se dice la izquierda están muy muy lejos. De hecho, el propio Liberación Nacional empezó siendo un partido de corte socialdemócrata y hoy día es todo lo opuesto, está más tirado el ala centro derecha que de otra cosa. Y el Frente Amplio va por ese camino también, de hecho. Pero bueno, ya salgamos del tema de la política. Yo dije que no quería hablar de política aquí en este canal, así que X con eso. Para ambos lados. Y es que sí, lamentablemente este tema de que la cerveza patrocine el fútbol
es algo de ahí muy enmarcado en el en estos asuntos de política. También nos dice Abdiel, a mí me gusta mucho el reggaetón, tiene una composición musical compleja con letras que bordan en poesía. ¿Qué va, mi hermano? ¿Qué va a ser las composiciones, qué sé yo, de Roger Waters, de Keith Richards, de la Santísima Trinidad, Rock and Roll, Rush, o de un Steve Harris de la vida, o un Jimmy Page? O las composiciones musicales de David Gilmour. Dios santo. O las de aquel trinomio tan tremendo de Emerson, Lake y Palmer. O lo que le dejó para la historia Robert Fripp a lo que es King Crimson. Dios santo. Xavi como persona no es malo, pero trabajar con un equipo con mentalidad mediocre y sin identidad al más pacífico lo vuelve loco. Pues que también, men, Xavi, el problema del Barça no es tener una mentalidad mediocre, men. El problema del Barça es que están muy enclaustrados en una ideología futbolística muy, pero muy tóxica. Algo que los dejó sin un muy buen director técnico, con un muy buen director técnico, a mi humilde parecer, como lo era el señor Valverde. Para mí, Valverde, Ernesto Valverde, creo que era que se llamaba, para mí es el mejor técnico que el Barça ha tenido en estos últimos años. De hecho, los llevó a ganar sus títulos y con de ahí un buen orden táctico y todo, pero como eso no encajaba en lo que era cruyffismo. Que, Dios mío, qué hipocresía la del Fútbol Club Barcelona. Porque, como decía ayer, como decía en un directo hace unos días el señor Javier Albeldi en su canal Collins, Johan Cruyff era todo lo opuesto a lo que nos quiere vender el Fútbol Club Barcelona, que era. Porque él ponía al centro delantero que él tenía en esa época, cuando era, digo, no, al defensa que él tenía en esa época, al altote, a hacer las que Justin hacía en su momento en el Saprissa con Kendall Waston, mandarlo, si las cosas estaban pelis en los últimos minutos, a que fuera centro delantero. Y si tenía que echarse atrás en el Bernabéu y agrupar a todo el equipo en la técnica del murciélago, él lo hacía. Pero no, lamentablemente, el Barça ya se enclaustra en una ideología tan tóxica que si no ganan con el disque yoga bonito, el tiquitaca y toda esa payasada, no valen los ganes. Por eso es que le tiran tan hueso al Real Madrid diciendo que y ahí, ganarle al Manchester City, por ejemplo, como lo hicieron en esta Champions, no tiene ningún mérito. Y payasos que en la prensa catalana salen diciendo que no, que el Real Madrid le jugó al City como si fuera el Luton Town. Pero vea lo que son las cosas. El Barça le quiere enseñar al Madrid cómo jugar y no puede ganar como el Madrid. Ni perder como el Madrid, no puede. De hecho, el Barça le hubiera jugado así defensivo al City y el City le gana. Y le intenta jugar con el tiki-taka al City y el City lo revienta por todos los lados, man. Le da hasta por debajo de la lengua, iría mi mamá. Y así es, Nacho, el reggaetón se compone por tiraderas disfrazadas de música y lo peor es que son payasos que ni siquiera tienen voz para disque hacer música, men. Nos dice Abdiel, hay un colombiano que tiene un canal de YouTube con un segmento buenísimo que se llama Analizando Música de Mier. Después le mando el link para que se ría un rato. Y ahí vamos a verlo entonces, mi hermano.
Cupa de Bombillo. Todo el mundo le da por la jupa. Hasta el Milan con suplente le ganó por 3 goles. Qué madre, con Josep Nandrolona Guardiola. No, y ese hombre, van a ver, dicen que después de esta temporada se va porque, no, ya ese hombre huele que le va a caer todo el peso de las sanciones por los más de 100 casos anti-fair play financiero que tiene el Manchester City, men. Nos dice Abdiel, la selección sub-20 eliminada por México. Ay, man, qué güey, vamos a ver cómo quedaron. Porque de melolía, ¿qué estoy a pasar, men? ¡Qué tristeza! Vamos a ver cuánto quedó ese partido. Sí. ¡Qué triste, men! ¡Qué triste! Voy a hacer la pantallazo. Ahí está. 2-1 le ganó México a Costa Rica. El único gol tico lo hizo Claudio Montero y para pernos expulsan a Walter Ramírez, a ver con quién salió la cele. Mira, hay otro Ochoa en la selección mexicana, Emmanuel Ochoa, y juega con el Earthquakes. Y bueno, este Claudio Montero es canterano de la liga. Mira, otro Meiri, Kenan Meiri, ¿con quién juega? Vamos a ver. Ah, es del Saprissa. No hubo cruz, mira. ¿Qué me pones? Ay, no, qué idiota estoy haciendo. No hubo cruz, mira. Lo tenía en banca. Y a Matías Guanchopmen, que todo el mundo está exigiendo que ese hombre fuera el titular. Aquí es donde yo pregunto, gente. Nos habría ido peor poniendo, qué sé yo, a Carlos Watson a dirigir a esta sub-20. Qué pereza tener otra generación perdida, men, que no va a tener esos fogueos de proceso mundialista y todo eso, de jugar mundiales. Ya, men, ya hace cuánto que Costa Rica no va a un mundial sub-20, vamos a revisar. Porque ya son años de años. Vamos a ver. Esta nota de teletica.com. Vamos a compartirla con ustedes. Estas son las participaciones. Imagínense, de hace 6 años, men, no vamos a un mundial sub-20. ¡Qué vergüenza! Y hemos tenido muy buenas participaciones. La de Argentina 2001, que a mí me encantó aquel equipazo que luego le dio tantos jugadores tan buenos a nuestro fútbol. El de Egipto 2009, que sin duda alguna, uno de los más, bueno, no, posiblemente el, bueno, sí, de los más recordados, pero el mejor, la mejor participación a nivel mundialista a toda escala que ha tenido Costa Rica en su historia. Pero qué va, que hace 6 años no vayamos a un bendito mundial de estos, nos tiene que poner a reflexionar, gente. Es algo, pero seria y seriamente preocupante. ¿Cómo es posible que sigamos en esta charanga tan estúpida, men? El Chelsea le va metiendo 3-0 al América. ¡A la puchica! ¡Ay! Nuestro hermano Eric Potter debe estar contentísimo de que le estén dando por la jupa a los pollos. Recordemos que nuestro queridísimo Eric es fan de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dice Nacho, Paulo Guanchope debería trabajar en una selección menor. Sí, ojalá que de Chope, que ahorita está, imagino yo, ¿cómo es que se llama? La palabra, bueno, que está, creo que estudiando allá en Inglaterra o no sé haciendo qué, de ahí lo tomé en cuenta, men. Yo no entiendo cómo no se le ha dado oportunidad a Chopin en alguno de estos equipos.
en una de estas selecciones menores. Yo estoy seguro de que este hombre nos ayudaría un montón. Nos dice Abdiel, ojo que Managua Fútbol Club le ganó al Comunicaciones y a la S le toca ir allá. Men, yo lo vengo diciendo, ojo con los equipos nicaragüenses. Esos equipos ya no son lo que eran antes. El fútbol de Nicaragua está creciendo a un nivel bastante, bastante exponencial. De ahí, muy en parte, y más allá de la opinión que tenga la gente, el gobierno de Daniel Ortega, este gobierno le está metiendo plata al fútbol. Esa gente se está dando cuenta de lo valioso que es el deporte para el desarrollo de su país. Y entonces, de ahí, tan tontos no son como mucha gente piensa que son ese binomio, Daniel Ortega y Lachayo, que están viendo el potencial del fútbol y dicen, de ahí, metámosle chamba a esto, metámosle plata y hagamos que se desarrolle esto, porque de ahí, o sea, Nicaragua es un país que a nivel histórico ha sido fuerte en el béisbol y ahora imagínense, le empiezan a dar la importancia que se le tenía que haber dado desde un principio al fútbol. ¿Quién quita un quite y Nicaragua no llega inclusive a dar la sorpresa a nivel de selecciones? Hablando de eso, vamos a ver cómo le está yendo a Nicaragua en las eliminatorias. Vamos a ver. ¿Cómo le está yendo a Nicaragua? ¡Opa! ¡Va de primero, men! ¡Va de primero Nicaragua! Voy a poderles el pantallazo para... Va primero en su grupo, los paisitas, men, vea. Sí, van de primeros. Van de primero, gente. Qué rajado. A ver cómo va el asunto. Es que esa gente está desarrollando un muy buen proceso y tiene una generación que les puede dar muchas alegrías. Si así se lo proponen. Vamos a ver. Sí, no, le ganaron 4-0 a Belice y 4-1 a Montserrat, o sea, van bastante bien. Y sí, le ganan. Bueno, próximos partidos. Bueno, no me sale aquí cuáles serían los siguientes partidos de esta gente, pero. Mira, no han convocado a este Byron Bonilla. Qué raro. Pero se han convocado a Juan Luis Pérez. Que ahorita Juan Luis Pérez está jugando con el Dirian Gen, tengo entendido. Qué pacho, no volvieron a convocar a Byron Bonilla. Vamos a ver contra quién. Bueno, ¿cuándo es el próximo partido eliminatorio en Nicaragua? Vamos a ver. Cuando quieras, linda. El año que entra juegan contra Guyana. No, y la verdad la tiene relativamente sencillo. Bueno, ni tanto, porque ahí está Panamá en ese grupo también. Pero ahí, vea. Está en el mismo grupo que Panamá, parece. O si es que no vi mal. Sí, no, van de primeros en el mismo grupo que Panamá y los panameños que andan sacándole tanto pecho a los ticos últimamente, men. Nos dice Abdiel, una vez fui a trabajar con un equipo de un compa de trabajo en California. En el medio tiempo nos tenían 4-0. El entrenador nos dice, ya sé que tenemos que hacer. Necesitamos meter goles y que no nos metan más goles. Se me está listo para ir a Costa Rica. Ay, no, venga. Totalmente, Abdiel, de veras. Nada más le falta lo de la falta de definición como excusa y que van a empezar a trabajar durante la semana para corregir eso y listo, men. Ya le dan aquí en Costa Rica el gafete de clase A de la FIFA y ahí tiene, para que diría cualquiera de los equipitos de este país, men.
no tienen fogueos oficiales por parte de FIFA. Ese CONCACAF debería borrarse. El fútbol no es solo plata y patrocinio. Cierto, men. La verdad es que hay algunas situaciones que todavía en el fútbol tienen que corregirse en ese sentido. Pero sí, yo insisto, men. Ojo con Nicaragua, que mucho tiempo hemos subestimado a los panameños, que ya se están convirtiendo en un equipo que ya no se puede tomar para nada a la ligera. Y ve a los paisitas que ya el año pasado hicieron lo que hicieron con el Deportivo Saprissa, los amigos del Estelí. Y de ahí, no, inclusive a nosotros nos complicaron aquí en Costa Rica, que la vuelta de la final vendía y un partido complicado para la liga, por dicha de ahí logramos sacar ese marcador allá en Nicaragua, que el equipo jugó bastante, bastante bien y resistió los embates de los paisitas en el segundo tiempo, porque el primer tiempo de la liga allá en Estelí fue una barbaridad, algo para la historia definitivamente, contra un muy buen rival, dicho sea de paso. Nos dice Nacho, tales casos como Guatemala y El Salvador, los más prefieren jugar para el Team USA por eso. Y es una lástima que estos jugadores de ahí prefieran brindarle su talento a los gringos en lugar de contribuírselo a sus países. Por dicha, y no tomaron decisiones así jugadores como, qué sé yo, el mágico González en su tiempo con El Salvador. Que qué lástima lo que fue la carrera del mágico González. Él fue el, por así decirlo, el Froilán Ledesma salvadoreño. Tenía todo para marcar la historia. De hecho, el propio Maradona decía, es el mejor jugador que yo he visto en mi vida. Inclusive mejor para él que Bochini, que Bochini era el ídolo de Maradona. Y ahí lo que son las cosas. Fue a hacer una gira el mágico González con el Barça. Y lo echaron de esa gira porque lo hallaron en la habitación de hotel con prostitutas. Y entonces de ahí se lo volaron. Y sí, el caso de Guatemala, el pescado Ruiz, men, que qué jugadorazo. No, es que yo no entiendo cómo aquella generación de Guatemala de los 90 y 2000 no logró ir a un mundial. Jugadorazos que tenían, men, al pescado Ruiz, al Pando Ramírez, a Martín Machón, a Memín Funes, a este otro, al portero, el Gato Estrada, que era un porterazo, el Gato Estrada, men, es que, o sea, yo me acuerdo esa generación que tenía Guatemala, y ni decir la de Honduras en ese entonces, men, lo que era Honduras en ese momento, el Tyson Núñez, Pavón Plumer, Wilmer Velázquez, Rambo de León, Amado Guevara, Junior Izaguirre, Noel Valladares. Pucha, era un equipo al que daba miedo y congoja jugarle. Cristian Santamaría, el Nene Obando, que vino aquí a jugar a Costa Rica. Nimrod Medina, que yo no entiendo cómo no pegó en el Saprissa, men. Era un equipazo, pero brutalísimo también. Yo le decía, creo que era Abdiel. Qué rajado el nerfeo de Honduras. Pasaron de tener en el medio campo a Santa María, al Nene Obando, a Rambo de León, a Lobo Guevara, a Wilmer Velázquez, a tener al Pecho Frío López. Se me era un Batistuta, pero de CONCACAF, legal que sí, el pescado Ruiz, men, cómo olvidarlo, que no podía ver la camisa de Costa Rica porque ya no se hacía goles. Ese desgraciado era como Carlos Pavón, men. Carlos Pavón era otro que cuando jugaba contra Costa Rica no se podía ir sin hacernos gol. A mí me daba cólera jugar contra Pavón. Por dicha, no nos tocó jugar contra Pavón en la eliminatoria rumbo a Corea y Japón 2002. Porque le cuento que ahí sí nos hubiera costado más ir a ese mundial, men. Keylor le tenía miedo a los remates del pescado Ruiz. Sí, yo me acuerdo, men. No, a lo que Keylor le tenía más miedo era la Copa de Oro, men. Después de aquel 4-0 en la Copa de Oro del 2012, Keylor le agarró un pavor y un trauma a las Copas de Oro. ¿Por qué cree que a cada rato se veía lesionando? Cuando llegaba a Copa de Oro,
mandaba la cartita el Madrid o el PSG. Y nada, nos dice Abdiel, qué pereza ayer. Herediano con 77% de posesión, 1.9 millones de pases y el 90 de todos pases para atrás. ¡Ay! Les agarró el síndrome de Ian Smith, men. Qué acuevado, men, ¿no? Y le ganaron apenas 1-0. Veamos cómo van las cosas ahorita en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Vamos a ver. Vamos a aprovechar que Abdiel tocó el tema para hablar de los marcadores, ¿no? Vamos a poner el pantallazo. Ahí está. Que ayer el antigua GFC le ganó al Porlayola. ¿De dónde es este Porlayola? ¿De Belice? Este antigua, me imagino que debe ser el de Guatemala. Sí, le ganó 4-1. Semejante leñateada. Bueno, es un equipo de Belice. Tampoco es mucho el mérito. El Diriangel le ganó al Motagua. A ver si jugó Juan Luis Pérez. Veamos. El Diriangel, veamos. Ah, sí, jugó Juan Luis Pérez. Se fue amonestado. Pucha, qué lástima Juan Luis Pérez, men. Me acuerdo la primera temporada de Juan Luis Pérez con la liga. Prometía, men. Yo no entiendo qué pasó con ese hombre que... Carevica hasta lo ponía de lateral y le rendía, y bueno, el marcador más importante. Y Abdiel, vos que te quejabas ayer conmigo, men, de John Jairo, y mirá, él fue el que les hizo el gol del Ganepa. Y a veces los jugadores de los que más nos quejamos son los que al final nos terminan salvando la tanda. En mi caso, me acuerdo yo en aquel partido contra Jamaica en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, allá en Kingston, que no me acuerdo quién se lesionó y metieron al Chiqui Bres. Y yo decía, pero ¿para qué meten al Chiqui? Ese cabrón no ayuda en mucho y no va metiendo el recontra cabrón del Chiqui el gol, men. Me hizo así. Calladito, papi. Sí, Nacho, traumadísimo, quedó Keylor. Y no, y hablando de Keylor, dicen que parece que se dificulta la llegada de él al Monza. Vamos a ver cómo es el asunto. Porque parece que hay... Bueno, ya hay nota, ya hay varias notas. Esta de Everardo Herrera, veámosla. Le dé la gana a cargar. Una lástima, men. No le dio la gana a cargar. No, ya. Todo apuntaba que Keylor Navas jugaría esta temporada en la Serie A con el Monza. No obstante, esta opción se ha terminado por cerrar este miércoles. El lunes las alarmas sonaron luego de que el periodista... Fraudicio Catalufo, Fabricio Romano, afirmar que el tico llegaría al Monza, pero desde el martes todo se ha ido torciendo hasta que este miércoles quedó totalmente descartado. ¡Qué lástima, men! El diario AS confirma que pese a que el Monza había reservado el boleto de avión y programado el reconocimiento médico del tico, las negociaciones se terminaron por romper. ¡Qué lástima, men! Ojalá que ya se le abra alguna nueva posibilidad a Keylor y que llegue a un buen equipo, porque ya para mí Keylor es un gran guardameta y se merece un buen destino. Imagínense que ese Guadalupe que dirigió tuvo la más posición de balón del campeón y no llegaron a primeros lugares, nos dice Nacho. Vaya. Ah, sí, nos dice Abdiel, eso de John Jairo es como cuando Góndola metía gol con la liga. Por un gol cada muerte de obispo no vale la pena tenerlos. Bueno, ojo con Góndola, que para mí Góndola terminó muy bien su etapa con la liga. De hecho, yo quería que siguiera. Yo decía, al rato, y este hombre tiene su revancha futbolística. Pero lamentablemente los genios de la junta directiva dijeron, no, ya no podemos seguir teniendo este hombre. Mejor pongámoslo en la rampita de salida y goodbye. Una lástima, porque yo siento que podía haberle dado más. López cuando se tiró al piso y le regaló el gol a Mermen. No me acuerde de eso, por favor. Que
todavía me da una congoja. No, y creo que más bien fue que Alexander López, el que le sacó la bola fue Michael Barrantes, men, en esa jugada. Antes del gol de Mariano. Y Michael Barrantes, ese partido estaba lesionado, men, lesionado. Qué horror, pero bueno. 7:40 de la noche, gente. Le damos ya final a esto. Cerramos Chinamo. Les agradezco a ustedes dos, mis hermanos, a Nacho y a Abdiel, la compañía. Lástima que no se llegó más gente, pero hey, ya habrá oportunidad de que los amigos que acostumbran a estar aquí con nosotros se nos unan. Un saludo para todos los que nos han acompañado en otras ocasiones y hey, más que bienvenidos quedan para la próxima oportunidad y no, a invitarlos a toda la gente que llega a ver esto por Facebook, por YouTube en diferido, que ya, si les es posible se nos unan aquí a las transmisiones y chalen con nosotros. Es bonito tener la interacción de la gente y invitarlos a los que estén viendo esto por YouTube a que nos den su like y nos compartan su comentario al respecto de lo que hemos charlado en este rato, y también invitarlos a que se suscriban aquí al canal de YouTube y también al de Twitch y a todas nuestras redes sociales, lo que es Facebook, Twitter y también al canal de WhatsApp, para que no se pierdan notificaciones de cuando subimos video nuevo al canal. Y sería todo por hoy, la verdad, gente, muy agradecido con su compañía, la pasamos bastante, bastante bien. Ahí nos estamos viendo, se me cuidan, bendiciones para todos y que viva Liga Deportiva Alajuelense hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Chao.